Un invierno nuclear provocado por esas partículas y las explosiones puede llevarse alrededor de decenas de años hasta 100 años. Esto importaría, los primeros 100 años serían catastróficos, porque no habría ya comida, no habría frutas, no habría toda la parte de la agricultura, los peces en el agua tendrían que modificar o adaptarse, morirían sin duda muchísimas especies. Entonces, las partículas muy finas que suben a la atmósfera, luego a la estratosfera, provocan ese tipo de efectos, crean un montón de sombra hacia abajo, la oscuridad, y baja la temperatura, y entonces estaríamos ante una evidencia de que no habría verano, no habría primavera. Esto es un invierno, digamos, casi eterno, un invierno nuclear. Pero un invierno nuclear sería provocado no por las partículas de un volcán, no por las partículas como de arenas, como el caso de la superficie de Marte, sino sería justamente provocado por las explosiones de las bombas de hidrógeno o atómicas sobre las grandes ciudades. Si se arrasan las grandes ciudades, la cantidad son millones y millones de toneladas, tanto de cenizas, polvo muy fino, que se elevan a la atmósfera, luego a la estratosfera, generando esa penumbra eterna. Entonces, ¿qué sucedería? Que la luz del sol no llegaría a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, la radiación ultravioleta en algún momento dado sería tan intensa que sí nos puede provocar, por ejemplo, quemadura de piel, esencialmente, si es que quedan algunos sobrevivientes. Por el otro lado, si sigue la oscuridad sobre la Tierra, la fotosíntesis deja de generarse y tendríamos entonces la mortandad de la especie vegetal. Si la cadena esta de la sobrevivencia o la vida pasa por la parte de la cadena vegetal, obviamente, como lo hemos visto, pues entonces podemos morir los demás. Y quienes quedan como sobrevivientes tendrían una muerte muy lenta a lo largo de los años.